periodo de exámenes, el Colegio San José de Villafranca de los Barros acoge en sus pasillos una feria de turismo. Con nosotros José Santana, el director de secundaria. José, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, no es normal, no es habitual, ¿no? Bueno, la verdad es que es la primera vez que nos embarcamos en este proyecto y este ha sido su proyecto final o su trabajo final y lo estamos exponiendo para que todo el mundo lo vea. ¿Estaremos hablando de algo de innovación, algo relacionado con la educación en este caso? Efectivamente, efectivamente. Llevamos ya 2 años trabajando en el colegio con un proyecto de innovación centrado en el alumno, donde el profesor deje de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pasa a ser el alumno el que sea ese centro. Y bueno, el primer proyecto piloto que nos ha salido, que hemos podido concretar, ha sido un trabajo por proyecto sobre Extremadura. El proyecto lo hemos titulado Extremadura me conoces, que bueno, no deja de ser una excusa para introducir ahí todos los contenidos de las asignaturas que están en los proyectos. Por ejemplo, está lengua, está matemáticas, está geografía, sociales y música. Entonces, los contenidos de esas materias nosotros los hemos podido encauzar a través de este proyecto de Extremadura me conoces. Una feria de turismo que se desarrolla en 2 jornadas. ¿Concretamente qué es lo que se puede apreciar? Bueno, ya digo que para entender esta feria, hay que ver todo el trabajo que han hecho los chavales a lo largo del trimestre. Ellos han ido trabajando tareas que nosotros les hemos ido poniendo. Por ejemplo, empezaron con un trístico publicitario sencillo, hicieron un calendario de actividades de Extremadura, hicieron un juego de un trivial, han hecho un programita de televisión, que es lo que se ve en los expositores han hecho un programa de televisión o radio sobre alguna comarca, y al final esta última tarea, que era la exposición, digamos la feria de turismo final, pues donde cada grupo por comarcas, cada uno se le ha asignado una comarca, y ellos han ido trabajando todos esos contenidos, relacionados con esa comarca. Esa era la idea, y por eso lo que queríamos era exponerlos para que, bueno, por lo menos los compañeros el resto de compañeros del colegio pudieran verlo, profesorado y nosotros. Estamos hablando de una Fitur a nivel regional. De hecho, hemos hecho 2 salidas también relacionadas con el proyecto. Hemos intentado todo lo que hemos hecho en el trimestre relacionarlo con el proyecto. Una salida que hicimos a una de las comarcas, a Hervás en concreto, Granadilla, Hervás, Monasterio de Yuste. Y después también visitamos, dentro de la feria Faceport en Badajoz, había una feria de turismo también, y los niños visitaron la feria para tener experiencia concreta, ya contextualizada, de lo que es lo que era una feria de turismo. Imagino que todo esto tendrá un objetivo claro, ¿no? El objetivo de la innovación es que ellos sean los que vayan construyendo su propio aprendizaje. Es posible que los aprendizajes sean más lentos de conseguir, pero más duraderos en el tiempo. Esa es la idea. Entonces, ahí hay competencias como organización personal, responsabilidad, trabajo en grupo, colaboración entre ellos. Esos son los objetivos que se cumplen con un proyecto de este tipo. Vamos, que intentamos cumplir con un proyecto de este tipo. Menos que al mismo tiempo a ellos un poco les desintoxica de todo lo que es la vorágine. Hombre, ellos lo hacen todos con un entusiasmo distinto, con un protagonismo que no lo tienen en la enseñanza tradicional. Ese es el otro de los objetivos, ¿no? El entusiasmo con el que ayer le enseñaban a los padres, que venían también, los invitamos y vinieron a ver la feria, pues los padres no lo transmitían, ¿no? Dice que me buscan para enseñarme lo que ellos han aprendido, ¿no? Y lo exponen, ahí está, pues, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, tienen cosas, folletos hechos por sí mismos, en fin, que todas esas competencias están volcada en este proyecto. ¿Y qué es lo próximo? Bueno, lo próximo es que esto es mucho trabajo. Pero bueno, la idea para el segundo trimestre, estamos ahí con un proyecto también, vamos, un poquito a trabajar el tema de la gamificación, que es que los chicos vayan trabajando lo mismo, es meter contenido de una forma lúdica para que los niños, a través de un juego de rol o por puntuaciones y demás, pues vayan teniendo esa motivación, ese interés que algunas veces pierden con otra enseñanza tradicional. Y por ahí estamos, pero todavía se está cocinando. Pues Santa, gracias. Vamos a hablar con los chavales. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos en esta feria de turismo en el Valle de Aragón. Hablamos con... Yo soy Fernando. Yo soy Pedro. Yo soy Luis. Bueno, Fernando, Pedro, Luis, ¿qué es lo que tenemos aquí en este stand? Bueno, aquí tenemos un pimentón, después aquí tenemos morcilla de arroz, que es típica de allí, salchichón y chorizo. Aquí tenemos la caldereta
¿Y qué le explica? Estos son migas que las hemos hecho cada uno por nosotros mismos. El molde de las flores, el piche, que es típico de la artesanía del Valle del Aragón. Y la artesanía también cuenta con la herrería. Después aquí en la parte de música tenemos una botella de anís que se puede rascar, una flauta dulce, una campanilla, dos almireces pequeños, que su sonido es muy como fino, se podría decir, una pandereta, una castañuela muy antigua, un cencerro y una clave. Después Pedro le va a explicar este traje. Este es el traje típico de Montehermoso, un municipio del Valle del Aragón. Este está formado por su toca, manga, mandil, falda interior con un cancán debajo, un gorro tradicional allí, que está formado por un gorro de paja, guata, tela y pompones hechos por nosotros mismos. Y aquí un espejo que también es muy indica que este gorro es del Valle del Aragón. Ajá, además, no sé si el espejo indica también si está roto o partido, o indica si la mujer está soltera, casada o viuda. Eso ya no, no. ¿Os ha costado mucho trabajo montar lo que es el stand? Sí, la verdad, porque había que hacer una cosa y otra y no nos han dado mucho tiempo. Entonces, le explico el traje de Coria. Bueno, aquí tenemos el traje de Coria, esto es una imagen. Está formado por un sombrero, una chaqueta, una blusa blanca, un fajín. Quiero contar que es para hacer se pueden hacer rutas en el Valle del Aragón. Una de las rutas es desde Guijo de Coria hasta Morcillo y la segunda es de Calcedilla a Torrejoncillo. Después aquí tenemos una tarjetita donde se indica lo más importante del Valle del Aragón, por ejemplo, los monumentos, la artesanía, la gastronomía, la ruta, la fauna, la flora y la fiesta. Si usted quiere. ¿Y luego se puede degustar los productos? Sí, sí. Bueno, después tenemos aquí su naturaleza, que está formado por dehesas, paisajes típicos, ríos naturales, etc. Y después también tenemos la zona de el Valle Abierto. Después tenemos el corcho del Valle de Aragón, que es uno de los más importantes una de las comarcas más importantes del corcho de toda Extremadura. ¿Por qué? Porque está al lado de Portugal y Portugal es la principal del corcho. Después también le tengo que decir que tiene un área de 1.752 kilómetros cuadrados, está formado por 27 municipios. Entre su fauna destacan, por ejemplo, el águila imperial ibérica, que está en peligro de extinción, y la cigüeña negra. Entre su flora, castañares, encinares, dehesas. Y sus fiestas son San Sebastián, Las Candelas, San Blas, esas son las más importantes. Después tenemos aquí lugares importantes, la Catedral de Santa María de Asunción desde 1755 y la Muralla de Coria desde el siglo III después de Cristo. Y la ruta, que aquí la ruta de Carlos V pasa por el Valle de Aragón y se pueden hospedar, ver los ríos, etc. Después, aquí tenemos castañas y bellotas. Estos corchos, porque es muy, muy típico y ya está. Que estés satisfecho con el stand que os ha tocado. Nos ha gustado, la verdad. ¿Conocíais el Valle del Aragón antes? No. Yo la verdad que nunca he ido allí. Ahora ya tenéis el conocimiento como para poder disfrutar. Enhorabuena. Gracias. Y en nuestro recorrido por esta feria de turismo que hay en el Colegio San José, llegamos a la Campiña Sur. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy Álvaro Antúnez, Victoria de Anca, Ana Castaño, Adrián Delgado. ¿Tú estás caracterizada con el traje típico de? De Montehermoso. De Montehermoso. ¿Te gusta el traje? Sí. ¿Qué te aporta a ti el vestirte? Alegría, porque lleva muchos colores. Y os preguntaréis seguramente que por qué llevamos el de Montehermoso en Campiña Sur. En el trimestre estuvimos trabajando también haciendo un calendario. Y hay una fiesta que coincide con la de Montehermoso. Y Campiña Sur no tiene un traje típico específico. Entonces, en esa fiesta llevan el traje de Montehermoso. ¿Y qué se puede encontrar en vuestro stand aquí en esta feria de turismo? Pues, por ejemplo, como los instrumentos típicos, está la flauta travesera y la guitarra. ¿Qué más nos puedes añadir? Aquí tenemos una ruta. Aquí tenemos una ruta que se puede hacer. Esta es para ver aves, esta para visitar la ciudad.
fiesta para hacer en bici. ¿Qué os ha aportado el organizar este stand y el poder exhibirlo? Pues nos ha enseñado la importancia de trabajar en grupo, porque si uno no estaba de acuerdo, luego no salía todo del todo bien. Entonces hemos aprendido eso y la organización, porque si no nos quedábamos sin tiempo y no lo podíamos exponer. Y lo interesante es que conocemos partes de nuestra región que a veces desconocíamos, ¿no? Sí, sobre todo eso. Sobre todo el descubrir, el conocer nuestra región, ¿no? Claro, porque yo al principio no sabía de regiones y ahora pues que hemos estado aprendiendo esto, pues ahora sé más, sobre todo de Campiña Sur. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Contento? Sí. ¿A gusto? Sí, H. Bueno, pues si queréis añadir algo, es una pena que no vayas a Santa Lucía, ¿no? Sí. Sería más divertido con más días o una semana. ¿Una semana? Sí. Enhorabuena por todo el trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos venimos a Tentudía. ¿Vuestros nombres? Luna Sánchez García. Yo soy Andrés Sánchez Mancera. Daniela Menéndez Sande. Daniela Villarroble. Bueno, al principio, Daniela, me has dicho, tú traes el traje típico de Tentudía. Sí, porque una mujer no ha dejado y como yo tenía ilusión de vestir, me dije, pues me he visto. Y me he vestido. ¿Tenías ilusión? ¿Te gusta? ¿Qué te parece lo que es la ropa antigua, la ropa de la del folclore, ¿no? Sí, más o menos. Y también este proyecto nos han pedido que bailemos un baile y pues veía bien que me vistiera. ¿Qué os aporta este proyecto? ¿Qué os aporta a título personal como alumno el proyecto que estáis desarrollando en la innovación? Rompáis un poco lo que es la dinámica. Este año creo que lo que querían enseñarnos es el trabajo en grupo, convivir con los demás y todo eso. Y de verdad, a mí me gusta mucho y me parece muy bien. ¿Y ahora qué nos podéis contar de Tentudía? Pues de Tentudía, un poco de su historia. Aquel cartel muy grande tiene nuestro eslogan, Tentudía donde el tiempo se detiene. Eso viene por la leyenda esta de que dos tropas, las mozárabes y las cristianas, pues los cristianos iban ganando, pero querían obtener la victoria antes de que llegara la noche, porque por la noche los mozárabes eran mejores. Entonces, pues, los cristianos, en concreto su maestre de la Orden de Santiago, llamado Pelay Pérez Correa, imploró a la Virgen Santa María, gritando, Santa María, detén tu día. Y pues de ahí la abreviación Tentudía. Después se construyó el monasterio de Tentudía en honor a la Virgen y así hasta que lo conocemos hoy. ¿Me puedes contar de lo que está expuesto? Tenemos aquí varios platos típicos como la panceta ibérica de bellota, la perronilla de abizcochada, el aceite de oliva virgen extra y el salchichón típico de esa zona. Se puede degustar perfectamente, ¿no? Sí. ¿Se le gusta? ¿Qué opina? ¿Qué os dice? ¿Son alimentos de calidad? Sí, mucho. Está muy bueno. Está muy bueno. Y por ejemplo, ¿tú qué nos puedes contar de Tentudía? De Tentudía es muy bonito y la música también tiene varios niveles para visitarlo y es el techo de Badajoz, como nos han explicado. Y yo os recomiendo que vayan a visitar Tentudía. ¿Satisfecha con vuestro stand? ¿Os ha costado trabajo montarlo? Sí. ¿Cómo se ha trabajado con este las dos cosas. Y yo creo que nos ha salido muy bien porque nos dan muchas enhorabuenas y todo. Muchísimas gracias, enhorabuena, ¿vale? Gracias.